Bueno, me olvidé la cámara de vlogging, me la olvidé en la casa de mi vieja, así que el vlog del día de hoy va a ser con el teléfono, lo cual no está nada mal, por lo que estoy viendo, creo que zafa bastante. Bueno, está siendo un día impecable y me voy, no tengo idea dónde, como siempre. Miren el día que hace, o sea, bueno, esto es lo que tiene el iPhone, es como que se ve mejor que la vida real, e incluso que la cámara que tiene su gran costo comparado con esto. No, qué sé yo. En realidad valen más o menos lo mismo. No, la cámara poner está $700 y esto está como 1000 cuando salió. Este es el iPhone X. Pero realmente la cámara es muy buena. Es muy, muy buena. Vamos a la montaña. ¿Sabés que arrancás mal cuando ya te metes en una turba? Y bueno, pues ya estamos. Miren qué lindo. Boludo, al final termina grabando mejor el iPhone a veces que la otra cámara. Momento financiero del día. Me fui con el Bitcoin a 19.300. Vamos a ver a cuánto estará cuando vuelva. Yo sueño que hoy se vaya a 20, que tengo para las vacaciones. Bueno, ahí el droncito va a cumplir su primera misión. A ver, ¿cuál es el mejor lugar para cruzar el río? Porque tenemos que buscar eso. Y en malas ideas. Sí. Tengo que cruzar este río en patas. Nada, hacedme suerte. ¿Quién me manda a venir con esta gente? ¿Quién me manda a venir con esta gente? Esto es bastante desagradable. Uf. Bueno, ya está, ya me mojé. Ya me pinché. Lo bueno es que se ve bien el agua. ¡Ah, lo congelada que está esto! ¡La concha de todo! Igual si Ronaldo hace esto cada vez que termina un partido, yo puedo, papá. Y ahora no sé cómo voy a hacer. Tengo los pies congelados. Bueno, pasado el río, los pantalones me pesan como 3 kilos cada uno. Cada lado, mejor dicho. Pero bueno, seguimos viaje. Estamos llegando, espero que no haya mucho viento. Estamos llegando a la Laguna de la Argentina, que increíblemente, no, hay mucho viento igual, realmente tiene forma de la Argentina. Ahora van a ver el dron, lo vi recién y es posta. Creo que es la primera vez que veo un lugar que se llama una forma y tiene la forma de esa palabra.
Thank you.